Claro. Claro. Sí, hay tiempo, No. para comer hay tiempo. La música Sí, ¿no? primero. La música. Claro. Por eso. Y Manda vos, ¿todo bien? está picando. Bien, bicho, bien. Éxito el fogón. Bien, ¿Viste? bien, bien. Ya genera polémica. Ya. Ya cuando hay mucha polémica es porque es muy importante el tema. Ya. Claro, ya cuando. Tremendo, ¿viste? Qué Tremendo. lindo, ¿no? Sí. Se ponen a polemizar los chicos, está bien, está bien. Claro. Eso le da más importancia. Y el sábado este va a estar re heavy que va a venir. Porque el Caruso nos mojó la oreja, ¿viste? Ah, El este mi sábado viene el loco ese. Sí, sábado, ¿para qué me vas a ir a tocar? Dice, voy a estar todo tocando, esa es mi esperanza ahí. sí, sí. Ni afín las violas, le mandé el audio. ¿Para qué? Sergio está encardiolizado con esa manipulación. Y ya lo puso un alumno de él, el te acuerdas que entró este, el de Córdoba, que entró la otra vez, ¿cómo se llama? El flaco este que entró un par de veces a tocar, que tomamos una clase con Caruso, que tratamos, y ya se armó un arreglo, ¿sabes? Mi esperanza, se lo hizo estudiar por propósito en la semana, viene brava la semana, boludo. Va a estar heavy, va a estar ¿Es muy bueno. Ramiro? Ramiro, claro, ya se mandó un arreglo, ya le puse, ¿viste? Julio, que te dice, te mandó tu marido a hacer el arreglo. Sí, me dice. Bueno, más vale que lo venga a tocar, ¿no? El sábado está tremendo. Qué Y sí, el lindo, puterío qué vende, lindo. el puterío garpa. Es más, no sé si voy a empezar a transmitirlo en directo. Estoy buscando la vuelta para hacer las transmisiones. Por Facebook, por YouTube, todo a la vez simultáneo. Ya lo tengo casi armadito. Ah, mira vos, estaría bueno. Sí. Va a estar muy bueno eso. Sí. Va a estar bueno, va a estar bueno. Qué bueno. Ah, mira, te quería mostrar algo. Dale. Que no sé dónde deje. A ver. Ya no sé dónde los deje. Ah, acá está. ¿Sirven o no sirven? Son muy buenas. ¿Qué, llevan hasta un riñón? Son para la pobre, para el remito, son para el otro remito. ¿Para qué Son remito? para el remo que decís vos, para la gracia. No, boludo. Y Pero pero se me no. corta una cuerda, yo a veces con eso practico. Pero regalita para los chanchos, ¿cómo le pone eso? No, es darle coso, darle, ¿cómo se llama? Es Ferrero Entonces, Rocher. Alimentar con. guardo para esta, entonces. Sí, guardarlo para esa. Ahí va a notar la diferencia. En la otra va a ser lo mismo. O sea, no, no va a valorar las cuerdas. Va a ser mucha Ah. cuerda. Te pasa, porque yo la otra vez a la 25, posta, la 25 que le puse una Agustina que tenía, ¿viste? Buena. Sí. Y puta, y quedó, ¿no? Y ahora le puse las más baratas de las Magma, las de nylon, suenan una masa. Y la saqué y se la puse a la viola buena. Claro, increíble. Es como que también, o sea, no es que semejante cuerda te va a mejorar. Mejor está ahí nomás, ¿viste? Pero si Ah, vos le pones poco. llanta de. Ya le pones la llanta, ponele de Bridgestone a un Fiat 600. Y va a andar un poquito mejor, pero va a ser un Fiat 600. O sea, se reduce a la. Exactamente. Siempre se baja a la cadena que Yo tengas. pensaba que le iba a subir un poquito el sonido. Pero encima son cuerdas que no suenan fuertes. No suenan fuertes. Tienen timbre, tienen buen sonido, pero no es fuerte. Sí. Eso decía la descripción. ¿Qué decía? Decía que son aptas para tontitos. Ah, Sí, sí. 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 Che, pero ¿qué sale de un juego de eso? Y dos luqueñas Está bien. y chirola. Sí. Y no, no te digo la verdad, por Córdoba todo la el mandé. verso que habían hecho, La mandé a pedir ahí. porque son las cuerdas que promocionas vos, esa también. No. Dadario, pero. Y son, claro, pero estas cuerdas están catalogadas como lindas cuerdas. Sí. Son las Y me francesas. pareció que para todo lo que decía, me parece que no son tan caras. ¿Y qué tensión es esa, negro? ¿Qué tensión? No sé, yo tengo 120, 60. ¿540 es la tensión? No, no, el modelo. Te debe decir media, alta, baja. Creo que si lo tengo yo. ¿El Tensión 520 fuerte, modelo? dice. High tension. Este es el 520, vos lo tenés. ¿Esa es 500 cuánto? Este es high tension. Esta es la Ah, 500, 540 esta. 540.
Tengo acá un juego 520. La 520 la tengo acá llena. 540J es esta. 540, a ver si tengo. Aquí hay una Agustine. No, me parece que tenía tres sabores por ahí. Hay una, mira. 500, ¿cuánto? 40J. Ah, de 500. Me estás pasando, bicho. Ah, mira. Probarte, otro 520, otro 520. ¿Pero qué me regalaban los 520? ¿Sí? Tengo todos esos son juegos de cuerda ahí. O sea que vos cuerda no compras nunca. ¿Qué vas a comprar vos? Y menos ahora. Con Magma. Mira las pilas de las Magma. La primera pila son de Pero Magma. Pero vos ahora, vos ya sos famoso, a vos te llegan todos. Entendí. Y esto es así. Ya cuando vos sos famoso no pagas nada ya. Vas a una parrilla y comes, no pagas nada. Es así. Es así. No pagas nada. ¿Qué vamos a hacer, bichito? No paga nada. Está bien, amor, tiene que ser así, amor, loco. La trayectoria tiene que ser así. La trayectoria hay que hacerla valer. Punto. El amor de Solado, loco, nunca puso nada. Es así. Es así. Bueno, así que las voy a dejar guardaditas hasta que se me corte alguna de estas. Yo diría. Y métele alguna. ¿Las compraste ahí en Córdoba vos o las mandaste? No, me mandaron por mercado ese. Ah. Compraste algunas comunes, negro, algunas Magma, algo tranqui, una Magma de las normales, clásicas. Dale. Capaz que estén en 500, 600 pesos. Sí, ¿no? Eso sale más o menos. 500 más o 550. La de nylon común, la estándar que yo le puse de nylon, ni siquiera la de titanio, la de carbono, no. O sea, esas ya son un lujo. No, no. Las comunes, nylon. Bien. Fuerte, suena fuerte. Sí. Perfecto. Che, loco, que, así que vos tenés otro cliente, ¿a qué hora? 23:30 y después la 1. Y vos comés de 20. O sea, 23:30 te vas a cenar vos. No, 23:20, con que en 10 minutos como. Ya estoy, yo sí. Se pico rápido, hay una tarta ahí, una tartita rica. Ya está ya a las 23:20. Así que vamos, piola. Che, loco, ¿qué te iba a decir? Estaba viendo, vamos a salir el tema, que, o sea, tiene que ver con la música, pero no está mi esposa acá encima y me mira como diciendo, ¿para qué mierda toma clase si va a salir el tema? ¿Qué hace tu esposa? Que venga a saludar, que venga a saludar. Ahí está con el otro misilito chiquito. Que salude a tu esposa, saludar. Acá te quiere saludar Jesús, vení, saludalo. No, está producida, dice, porque es como Susana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Sí, loco. Yo, viste, porque como el dilema mío es el famoso de la melodía, el punteo. Sí. Yo decía, las notas también tienen que ver con el silabeo de la palabra, del lenguaje. Algo parecido. ¿Alguna relación? ¿Alguna interrelación? Las notas, digamos. Claro. Porque sé yo, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Se asemejan al silabeo nuestro? Por ejemplo, a las vocales, al A, E, I, O, U. ¿Cómo armas vos cuando armas una frase, por ejemplo? Me escuchó preguntas, pero tenés que ser de cordobés a cordobés esto, ¿viste? Bien pelotudo para la pregunta. No. Qué lindo, ¿no? Cuando te agarran un pelotudo así te preguntas gilada. Y te mata, lo más lindo que te mata. Ya, porque te lo pregunto con una seriedad, boludo. No, porque he leído algunos artículos que hablan de eso, por eso te pregunto. ¿Algunos? ¿Estos cómo se llaman esos de los que hacen los médicos? ¿Cómo se llaman? No son artículos, son cómo se llaman. Eso lo que publican unos los papers, ¿viste? En unos papers leí que... Sí. Dice, no, porque lo vi en los pecados, son publicaciones o de los laboratorios. En un claro, paper... Claro. ¿A qué le decís vos, negro, si la veo? ¿A qué le llamas si la veo? A ver, vamos. Por ejemplo, vamos cuando vos vas armando una frase y vos querés que las cuerdas vayan como hablando. ¿Es una canción que ya existe? ¿Cómo?
diálogo que ya existe. Claro, ponele, qué sé yo, de la samba de mi esperanza, que es la que está en auge hoy en día. Sí. Yo no sé ningún punteo de la samba esa, pero como sí. Vos me enseñaste a sacar las melodías. Yo decía, vos empezás a samba, que se me ocurre que empezaría con la nota La. Una de las tres seguro del acorde es lo más probable. Hay que ver la primera, la tercera o la quinta. Una de las tres. No siempre la primera. O sea, claro. Lo ideal es la escala. Primero sabe que está el mayor. Sabes que el samba de mi esperanza no es menor. O sea, y a vos te sonó. Si te suena, si estás en duda de si será menor, samba de mi esperanza, amanecida como querer. Sueño del alma que a veces muere. Y es ya está en el otro. Claro, claro. Ya sí, no te va a la cancha, está en la cancha de Belgrano y ya es otra cosa, ya nada, o sea, y son dos mundos, pero, o sea, muy distintos, mayor y menor. O sea, está en la cancha de Belgrano, si está en la cancha de Belgrano es importante. Ya, pero vos imagínate, si vos vas a pintar. No, lo volteó River, no te olvides. Claro. Tal cual. Yo estuve en la cancha, fui hace un par de años atrás, fui, entré a ver cuando la vi en medio remodelado, me dejaron entrar, ¿viste? Tenía justo un amigo ahí que vivía en el pasaje. Hay un pasaje en la calle de atrás que sí. Desemboca justo en la cancha. El pasaje, ¿cómo se llama? Y la calle era Orgaz. Orgaz, Arturo Orgaz. Arturo Orgaz, claro. Mirá si era Mónica Orgaz, si hubiera llamado y la llaman por abecedario. Orgaz, Mónica. Orgaz, Mónica. Realmente el orgasmo. Claro. Orgas, sí. Ahí, en la esquina esa, y ahí vivía el loco. Quería mostrar algo, mira, algo que andaba cuando estuve hurgando ahí unas cosas y encontré esto. Ciudad de Córdoba, Andrés Chazarreta, mira, Ricordi. Cuando yo era estudiante nuevo, buscaba estas partituras, me costaban un huevo encontrarlas porque casi no las podía conseguir. Bueno, yo lo estudié un pedazo, lo sabía un pedacito, pero me quedé acá abajo donde empieza el trío, por acá, ¿viste? Ahora está bien, los tríos, como la palabra dice, son triadas. No sé por qué le dicen trío. Nunca acá también. Dice trío, mira, dice. Fíjate, para que vea que no es un invento cordobés, que hablo gilada, pero también a veces. A veces hablan en serio. Trío. ¿Y qué? ¿Y antes está en otro lado? ¿Lo dice también o no? No, no dice en ningún otro lado. ¿Y? Pero es como que ahí comienza todas notas de así. Es la parte donde hace tan, 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 toca un bajo y hace tan, 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 tira notas de tres. Claro, como acompañamiento. Esa no la llegué, estudié tanto, pero era siempre así. El trío es así, mira. Todo tira así. Ah. Eso le llama. Así es todo, sería la melodía del trío. Nada más que no se las nota para tocarlo, pero alguna parte es así. ¿La cuarta está afinada? No sé, yo no tengo oído. Ahí me fijo. Ponemos el afinado. Ponemos el afinado, para que no te haga la acróbata. Sí. Esta es la que está. Está fuera de foco, es la quinta. Ahí está, ahí se pasó. Sexta.
Bueno, bicho. Entonces, para sacar la melodía, primero. Va a sacar en la mayor, ¿no? La querés sacar en la. Yo, porque ¿Qué querés que saque? era una ocurrencia mía lo Sí. que estaba tocando de la samba de esperanza. Si no, después me quedo sin materia. Es como también acompañarla medio como así como un arpegio, pero todo tiene que ver con el mismo tema también de los acordes, esto, supongo. Y son los que van a mandar. Porque, por ejemplo, la estuve viendo en los tonos que más me sale, porque viste, la íbamos practicando en todas las tonalidades y en algunas tonalidades que me caga el cambio. Como ser en el fa y en el si. Por ejemplo, en el do, el fa y el si. No tanto Poquito de la la. cámara, saca un poquito la cámara y que te saque parte del brazo derecho. Eso, que el diapasón de la guitarra quede más al medio, así después en el video no perdemos eco. ¿Vos estás durmiendo? Ahí los retratitos, ¿eso qué dice adentro los portarretratos? Cuanto más vos se gana. Ah, ahí podés meter algún Pirelli, algún sponsor, papito. ¿Vos estás durmiendo? Ahí vos. Ahí te estás durmiendo. Un 0800 de algo. Está durmiendo. Ese aparador está, mira, es vendible 100%, ¿eh? Claro. Entonces, mi negro. Bien, a ver, empecé a tocar en do. No, no me pidas algo que no sé. Bueno, ¿Sabes? entonces en do. Sol, si la toco en do, el fa es la cuarta y el Sí, no si. expliqué. Toca. No, fa y el sol. El sol. Me toca. Ante la duda va al quinto, siempre. Ante la duda busca el No, ya leí eso ya. Ahí viene El cuarto. el famoso fa es ahí. Y sí. Sueño del alma, a veces No, porque ante la duda, ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es la mujer del do? ¿Cuál es el dominante del do? La mujer. claro. El sol. El 5. Exacto. 1 y 5. Exacto. Entonces, si está en el 1, siempre el 5. De última será el 4. El 4 es casi porque no puede ir el 5. Pero siempre tu instinto básico sería ir al cambio. El cambio, cuando se nota, vos notás que hay un cambio, va a ser ahí. Cuando vos ya no podés seguir en el 1, ¿viste? Vos no podés defender más el 1 porque no se aguanta más el 1, Sí, listo. sí. Vas al 5. Y si no, el 5, el 4. Pero siempre, y lo más probable es que acertes, ¿eh? Puede que erres, puede que vaya un 4 también. Pero por lo general. Y si está en el 5, puede que vuelva el 1, de última va el 4. Pero vos fíjate que casi siempre es eso. Música Claro, mal. entonces sería. Ahí F de vuelta. Y no, 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 va bien. Muere, va No, bien. que a veces muere sin florecer.
por ahí es. Está perfecto. Bien. Bien. Ahí la tenés. Pero viste que siempre va el 2, siempre el 2, siempre la gravedad está ahí. O sea, el dueño, toda la pelota el 10. El 10 es 2, el 2. Ahora bien. Hacer el re. Con el mismo concepto. ¿Cuál va a ser el cuarto? ¿Cuál va a ser la pareja de re? ¿Cuál es el quinto? El mi. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. El sol y el la es. Bueno, entonces, ¿pero cuál es el quinto? El la. Listo. El ese quinto va a ser re es el la. Y si no es ese, será el sol. Música. Para que no tenga miedo. Empieza pues. A cantar, ¿eh? Ahí va. Sam. Tenía 100 kilómetros por hora en la recta y doble de 90 grados. Bueno, pero el concepto se entiende que es lo importante. Después mi. Eso, lo probé todo. Y en alguna está más fácil que otra. Y después si, claro. Si va a ser un arreglo para guitarra, ¿y en qué lo va a hacer? Yo lo voy a hacer en la. Claro. Todo va a ser en la. Porque te queda, porque es la mayor, porque te queda la tónica, que es la quinta al aire. Sí. Y el dominante, que es el mi, es el aire. O sea, es la tonalidad. Para la guitarra la tonalidad es la menor, para hacer solos, digamos, arreglos de guitarra sol. E inclusive más importante hasta que el mi. Porque si yo toco algo en mi menor, sí, o sea, en mi menor está bueno también. ¿Qué tengo? ¿Tenés cuerdas al aire? Tener mi menor al aire, pero tener el si, que el si está pisado. Y un bajo. Tener un bajo pisado en el si. ¿Esto qué? ¿Esto es mi menor? Vamos a ver, tócalo. Sí, señor. Es como el es un menor. No, porque en la partitura esa. Hay tres notas, yo las miré y dije, esto es mi menor. Ahora, escúchame, fíjate la armadura clave. La armadura clave que tiene. Tenés fa sostenido. No, claro, tenés fa sostenido, sí. 3x4 y fa sostenido. Y está en mi mayor. Y está en mi menor, está. ¿Mi lo menor? Dice acá. Ahí dice todo. Pero si no ver, dijera... No, noto con lapicera, se ve la profesora, yo no lo había visto. Ya, pero no hace falta que ni anoten, porque si un solo sostenido en la clave, cuando vos ves círculo de quinta con un solo sostenido, que es fa sostenido inclusive, ¿por qué fa sostenido en la nota? ¿Por qué esta? Cuando vos tocas un si, fa sostenido. No, porque tiene una parte que hace así, mira, es lo que vos pusiste, justo hace así. Claro. Resolver las, porque estas son décimas. Sí. Mira. Re, mi, fa, sol, la. Ay, yo me tocaba el sol de la cuarta, sol de la pero cuarta. Son décimas, mira. Re sostenido, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Sí.
arreglo este tiene ahí, ahí, te paras ahí, y así todo un grado abajo, un poco con el A, un poco con el A de la segunda. Y me quedo, mirá. Usas como un recurso. Y si te das manía, pasa que ¿quién saca eso para después usarlo? Ah, no, porque está en Ciudad de Córdoba, entonces. Después estaba jugando con esta, mira. Ya te perdí el hilo ahí. Viste, la estaba haciendo un pedacito de las notas de Liber Tango, pero la jugaba en todo el mástil, como para ir recordando las notas y mantener las notas la fluidez de las notas en el mástil. Entonces, a veces, como tocar escala, por ahí te resulta un poco más aburrido si vos cantas las notas en un pedazo de un fragmento. Y lo vas trasladando, me resulta como más fácil a mí. Tal cual. Me parece, digo, qué raro que el tipo no esté hoy con el sponsor, ¿no? Pero sí, Wilson se nota y le da un brillo. Claro, papi. Ahí lo ves. Te voy a meter un juicio dentro de unos años, le voy a decir, loco, nunca me pasaste un mango. Le voy a decir, fíjate las filmaciones. Fíjate en la clase por guitarra en Sky, le voy a decir. Ya. Así ya, es, loco. Mejor. Entonces, bicho, esos detalles son los que tenés que tener en cuenta. Y después decir, bueno, ¿te gustó esto? Seguí la escala. Mira, en realidad, ¿qué hacemos acá? Escala de mi menor desde la cuarta cuerda y acá... Lo mismo, entonces. No lo uso mucho ya este intervalo. Terminar. Este lo subo las dos, o, y este lo subo y este lo bajo. Esos son movimientos paralelos, movimientos continuos o contrarios, como vos quieras. Van todos para el mismo lado o contrario. Las décimas suenan lindas siempre. En la guitarra la décima es lo que más garpa. Pero son las que hacen los famosos. Son las tercera octavada, nada más, no hay ciencia. Contá. ¿Qué dice? Re, fa sostenido. Sí, re, sacas mira. Acá, ponele. Le toca acá arriba. No, no es. Ahí se te va la otra octava, mira. Este fa sostenido. Sí. ¿Cuál es su tercera? El re sostenido. Sí. Eso es, ¿no? O sea, el fa sostenido. Uy, ahí no me ves, perdón. Yo estoy viendo. Te veía en la cara, vos en la cara en la pantalla y pensaba que vos me veías por la pantalla, pero no, ahí. ¿Sí? Este fa sostenido, el re sostenido. En vez de tirarlo acá adelante, fa. Antes del fa está el re y antes del re está el do. Antes del do está el si, antes del si. A ver, vamos de nuevo. Fa. La. Mi. Fa. Mi. Re. Acá está, el tercer para atrás. Tercera para atrás. Tres para atrás, ¿no? Una, dos, tres. Pero en vez de contar tres, cuento 10. O sea, de esta le cuento la octava. De este re sostenido, la octavo. Y ahí saqué la décima. Entonces me funciona como un bajito.
tucumana esa. ¿Eh? Una tucumana esa melodía. Pedacito de una tucumana. Pero porque aproveché el mi menor. Después lo mismo con mayor. Entonces si lo buscas con mayor a eso, en el si va a ser el mismo. Y ahí te quedó mayor. ¿Qué vario del menor? Porque vos pensás que la guitarra continúa. ¿Te acordás en esa cuestión de cuando que pintamos la escala en todo el mango? Si vos pintas una escala en mayor, vos te encontrás el mi mayor acá, te lo encontrás acá, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con esto. Claro, y ese concepto, por ejemplo, yo lo aprendí hace poco, digamos. Bien, vos... pero viste que ya empezás a ver toda la cancha junta. Porque al principio a mí me costaba entender, porque yo decía, toca el mi acá, y después veo que toca el mi por acá, qué sé yo. No le... Pero claro, ahora yo ya sé por qué. Pero está porque unido, se, enlazaditos. Se va trasladando. Ya, está todo enlazado. Es más, pensalo, ¿te acuerdas cuando yo te pasé las tríadas solamente a vos, las tríadas completas? Si vos pensás esta nota acá de mi mayor, acá es esto. Es este mi acá con esto. La sexta lleva, le falta el 0,4 nomás. Y después tenés el otro que va del 4 acá, del 4 al 7, y después tenés el otro que va del 7 al. Y después tenés el otro que está acá. No, y vuelve no. El mismo. Decime si no cubrimos todo. Mira, de acá cubrimos del 0 al 4. Del 4 al 7 está cubierto. Está cubierto del 7 al 9. Mi vida es cortito, pero sí, bueno. Yo estuve mirando así una ojeada del libro ese del señor este. ¿Néstor, Gómez? ¿Viste lo que es? Bueno, y claro. Está todo basado en torno a los acordes. Es que la negro, la música es la música son los acordes. O sea. Claro. Lamentablemente llega un punto que tenés que saber, vos toques lo que toques, tenés que saber lo que está sonando de fondo. Es lo que hoy la clase que hicimos con el que también quiere sacar un arreglito para hacerla ahí en la mayor, a la Samba de mi Esperanza. Y pero pueden sacar la pelada. Pero te das cuenta cuando lo haces en una sola cuerda, los saltos de melodía que hay que son los que tenés que cantar después. Entonces lo que me dice, ¿cómo no va a cantar Samba de mi Esperanza? Hay 28.323 samas más fácil. No tiene nada de fácil Samba de mi Esperanza. Nada de fácil. La podés poner a la parte en el cuchi y está ahí. No tiene nada de fácil la melodía. Canta dos notas, una sexta para abajo. Se va a la octava, canta de acá y de acá salta a la octava. Sí. Mierda. A mí me parecía, digo, estaré errado yo, pero sí, sonaba acá abajo cuando buscaba la melodía, yo buscaba. Si no te suena acá. Es difícil porque tiene muchas notas. Muchas notas y no son pasos normales de otra samba. Por eso si te suena, y sí, pero otra samba suena más cerca. Con menos notas resuelve todo.
conocía el ranguito que tenía la poblacita esa, no, no, criollita santiagueña. Mucho más cortita, pero este no, este tiene samba, ya es un salto largo. Claro, es muy lejos. Pero lo por el lado que la busqué se va así. Lo que es lejos, y que porque, ¿sabes por qué? Porque la melodía respeta las distancias, mi negro. O sea, lo que vos detectas son distancias de notas, nada más. Lo que tu oído está detectando, que lo que va a hacer que Samba Mi Esperanza sea Samba Mi Esperanza y no sea la samba del grillo, o que no sea el bombón asesino, es solamente la nota que tiene, lo que dura la nota y la distancia. Porque mira vos, llegamos con vos al descubrimiento, que son las mismas distancias, pero con distinto tiempo. Es criollito santiagueño o libertango. Y ninguna de las dos está robada, porque son las mismas notas, sí, pero duran distinto. Uno está en 2x4 o 4x4 y la otra está en 3x4 o 6x8. Nada que ver. Entonces, son las notas, sí, son las notas, pero suenan distinto. ¿Qué le va a hacer? ¿Suenan distintas? Suenan distintas. Si no, todos los acordes mayores son al himno nacional. Es un acorde mayor eso. Primera, tercera, primera, quinta. Primera, tercera, primera, quinta. Entonces sonaría en todos lados un acorde mayor, y no, porque son las notas del... Sí, el himno arranca con un acorde mayor, sí, tiene las notas. 1, 3, 1, 5. Sí, así es el himno nacional. Sí, pero está en un acorde mayor. Está perfecto. El saludo no está chiflado. Cuando saludaron, no está chiflado. Te saludaron con un acorde mayor. Hola, hola, hola. Era un acorde mayor. Pero... Te estaban metiendo un acorde los tipos, o sea, te estaban ya avisando que los locos sabían música. Pues se entiende la idea, bicho. Entonces, vos cuando estás atento, vos lo que tenés que estar atento sí o sí es a eso. Y a veces lo que hay que afilar en el oído es esa cuestión de los intervalos. Que a vos te parece que la nota es la misma. Yo te digo, fíjate que a veces hay la de al lado. ¿Te acordás lo que nos pasó cuando sacamos el tema? Sí, ¿O sí, cuántas sí. Notas son la misma? Yo te digo, desconfía de las repetidas. Porque el oído como que tira, viste, le tira el bulto. Ahí ve muchas parecidas y son todas. Y se clava. Y se clava, y a lo mejor es la mínima la de al lado, ¿no? Pero eso es el laburo. Y ponete a sacarla acá. Perdón. Y dijimos, Samba Mi Esperanza. Y empieza. Ah, después, eso es lo primero que tenés que ver. ¿En cuál de las notas empieza? Dijimos, está en la mayor. Ok. Hay gran probabilidad que cualquier canción que esté en mayor o en menor, siempre, pero no siempre, yo te digo siempre y lo estoy decretando, por lo general, en muchísimos porcentaje, empieza en alguna de las tres notas del acorde siempre. Bien. Y si no empieza en alguna de las tres del acorde, se pone más linda. Que puede empezar en la segunda, en la cuarta, en la sexta, en la séptima. Entonces, por ejemplo, si este loco me dio esa receta, ¿no es cierto? Ok. La receta es que empiece en la primera, la tercera o la quinta. ¿Sí? Entonces yo digo, vamos a sacar Alfonsina y el Mar. Ok. Alfonsina y el Mar es menor. Vos escuchaste alguna vez o la leíste por ahí, viste, que te acordabas que estaba en menor. Porque después acá suma también que es la data que vos vas juntando. Si vos te acordás... ¿Y cómo suena? Sí. En el Folkloration, que yo lo vi una sola vez nada más. Pero sale solamente la melodía esa, la que vos decís que está registrada. Entonces ponele, yo agarro la partitura esa que sale la melodía. Y sí. Ahí yo puedo sobre esa melodía hacer mi arreglo sobre esa melodía. Tal cual, esa es la idea. Ah. Nosotros cuando hicimos la nochera, que le hicimos hace 5 años atrás, cuando le hicimos el video, la sacamos de oído y fuimos arreglándola. Cuando le quisimos pasar la partitura, si nos vamos a poner a escribir primero la duración de la figura de la nochera, era un parto. ¿Qué hicimos? Agarramos una partitura, buscamos una partitura en internet, la buscamos, la leímos que estuviera bien escrita y primero transcribí la partitura pelada. La melodía. La melodía pelada. Y con la melodía pelada, lo que te dice arriba es la sugerencia de los acordes. Entonces, ¿por qué le metes? Si no tenés nada, qué sé yo. Solamente el bajo.
Pero yo, ¿qué tengo que saber ahí, Jorgito? Tengo que saber en qué estás o qué este acorde está sonando atrás. Si yo me cuelgo a tocar y a boludear y no sé qué acorde está sonando, cagué. Salvo que te esté acompañando otro. Claro, claro. Y así mismo, cuando te acompañe otro, si vos querés tirar cosas aparte, querés agregar notitas y eso, tenés que saber qué acorde está sonando, porque lo que vos tires, agregues o hagas una escalita o un paseadito, como se dice, el fraseadito, lo que vos querías que ahora. Es lo que yo sé que es lo que vos me querés decir. Que suene, que no suene solamente que estoy tocando esto como un robot, sino que suene como fluido, que suene como que estoy soleando arriba y estoy metiendo acordes. Eso, yo sé, yo te entiendo, yo los entiendo a ustedes. A veces los hago, quiero ver hasta qué punto se le rebuscan para poder explicar algo, ¿te das cuenta? Pues yo me lo rebusco bastante. Por eso, entonces yo te entendí eso del frase, yo sé lo que vos querés lograr, que vos querés decir, ¿cómo puedo hacer para que me suene llenito esa melodía que estoy sacando pelada? O que si estoy sacando los acordes, porque vos te, si vos te encontrás, está dentro del acorde lo que estás tocando. O si yo toco esa melodía. Sí. Y voy a decir, ¿qué embole? Porque yo cuando empecé a dar cuenta de esas cosas en el conservatorio, cuando empecé a tocar, si al final tocan los acordes, viste, vos lo escuchás a Eduardo Falú, al que escuchaba, y que hacía cosas así, y está siempre el acorde, pero ¿qué hacían estos viejos? No tocaban siempre todo el acorde. Y armamos partidos. A ver, tocale nuevo, me gustó, a ver. Estuvo bueno, a ver, dale, bicho. ¿Se fue? Bueno, porque yo también estaba orejeando un poco y eso es más o menos lo que yo quería, como yo estaba, porque yo no me interesa mucho el canto, pero tengo la tarareo porque... Claro, sí, sí. Y hacer un reglito. Haciendo, voy a ir anotándote la melodía, porque a veces está buena y a veces tenés cuidado cuando vos te pasas con los agudos, Pasa que nunca quedó como melodía esta. Nunca quedó el faís como me lo di, quedó acá. Nunca se fue la primer cuerda, hasta ahora. Es que la busqué. Mira dónde está. Claro, esta octava está para sufrir porque está muy metida en el acorde, entonces no te sirve. Te sirve, sí, para rebuscarla, pero no te sirve, está muy metida en el acorde. Estás tocando, digamos, te mandan a jugar al fútbol al balcón. Sí, está bueno, pero qué sé yo. Se me cae la pelota y cagué, o sea, estoy ahí chiquito. Entonces, la busco. Anda al campito, papito. Tenés todo el campito. ¿Y dónde termina? No sé, vos pateá. Patea. Claro, claro. Sí. Y eso patea, qué sé yo, se fue por allá. Estoy medio cerquita. Y vos fíjate que siempre vas a volver a donde estás, por ahí. O sea, ese concepto,
tenelo. Porque, viste, te pasa lo mismo cuando vos vas a sacar la canción. Estás empezando en la. Te vas a algún lado y te vas al mi, al quinto. Y después se va en busca y otro lado. ¡Volvé! Claro. Siempre la tónica, porque siempre la gravedad está ahí. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. No me fui nunca de ningún lado yo. Estoy ahí, estoy tirando lo mismo, mirá. Ahí me voy. Y después me vuelvo lo mismo, al 5 y el 7, que es el la y el si. Los tengo siempre. ¿Y qué tenés? Notas seguidas. ¿Qué te digo yo en las melodías? Son notas pegadas. Es raro que tengas tatatera, pumpa para tu cago. Esas son notas separadas. Son notas de la escala, sí. Tim, pum, pam, param, pam, tip. Te canta en notas de la escala. Dice todo arpegio y dice esto. Bueno, canta una melodía así. Porque es un arpegio. Entonces, ¿vos qué cantas? Notas seguidas. ¿Cuál tengo seguida del la? Y para un lado tengo esta. Y si no es esta, tengo para otro lado tengo esta. Pero hay una que no voy a tener. Dijo de puta, que es esta. Si estoy en la mayor. Pero claro. Sí, esa. Si estoy en la menor, tengo tres. La tercera es menor. Hasta es gráfico para entender esto, ¿no? La tercera del. Si estoy en la menor. Si tuviera que sacar la tristecita. Es la menor, ¿no? Copia y pega. Loco, copió y pegó lo que hizo en la. Sí. Claro, una traslada. Ahí es Ramírez. Genio. Genio o chanta. Yo vi tocar el Liber Tango en tres guitarras, cuatro guitarras. Y una toca acá arriba, la otra toca en el medio, otra toca bien acá y la otra toca acá. Es lo mismo, nada más que se mantiene su sector. Ninguno se molesta, claro. Bueno, pero esas cosas, viste, yo antes no las entendía. Viste, y ahora las ves. Y antes vos decías, qué locura lo que hacen, qué chanta que son. No, yo lo sabía, yo digo, siempre toca lo mismo en ese lugar, ahí no se mueve, lo escucha más, tiene ahí, qué hermosa que suena, y todo el mundo dice, oh, mirá, qué superdotado que son, si yo también lo puedo tocar, ese boludo. Claro. Sí. Tal cual. Pero cuando vos te empezás a dar cuenta de esas cosas, y mira, che, esperate, es lo mismo. Matemático. Matemática pura. Ninguna nota afuera, ¿eh? La combinó bien el tipo, y sí. Todas notas naturales toca. Toda de la escala de la menor. Y por lo general es raro que encontré escala en notas afuera. La mayor. Por eso, para mí es recontra aconsejable. Si vas a laburar música argentina y eso, déjate romper las pelotas como te decía yo con esto. Con escalas en posiciones solas acá. Sácala ahí. En una posición de escala que no la va a usar en la puta vida. Hace esto. Mi primer cuerda que empieza en un mi. Ok, no me paro en la, pero cuento la, si, do sostenido, re, mi, empiezo a contar en mi. Primer cuerda, mi. Después tengo fa sostenido, sol sostenido, la. Ahí llegué a la. Bueno, pero ahora empiezo a contar acá y tengo que tengo en la primer aire. El dominante, papá. Tengo la bruja ahí. Que me está llamando. Y el otro que dice, cálmate, loca. Quilombo.
tranquilidad, quilombo, tranquilidad, quilombo, tranquilidad, listo, están los dos. Están los dos puntos, entonces yo voy a estar o dentro de esto o dentro de esto. La próxima bruja está allá, en la octava. Y llegué, llegué a la octava, de mí a mí. Quiero llegar de la para quedarme tranquilo que estoy en la. Claro. El himno. Suena en la escala, en el orden. Bueno, llegué a la octava, listo, ya tengo la nota, tengo la escala, tengo una octava, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 notas. Sé bastante, creo, ¿no? Entonces digo, empiezo a probarla. ¿Qué tenía que probar? Yo sabía mi esperanza, en la... Digo, este loco me dijo que las canciones empiezan o en la tónica, o en la tercera, o en la quinta. Voy a probar en la quinta, que es la primera que tengo a mano acá. No me suena que sea que empiece en la quinta. La quinta no, vamos para atrás, la tercera. Y la tercera es do sostenido. Veo la quinta. Ah, ahí estaba. Yo podría haber empezado. Si yo empezaba en la tónica, la descubríamos de una. Hice al revés a propósito. Pero viste lo que hice. Si yo quiero empezar en otra, no me sale. Entonces lo tengo. Y mirá que simple, ¿no? O sea, 1-5. Como vienen. Se va hasta allá. Sueño. Al cero. Tercera del acorde, do sostenido, fa sostenido del re, la tercera, la séptima del re, del mi, que es un re, y termina en tónica. Hice un arpejito, terminé acá. Sin florecer. Eso es toda fruta, que a veces mueve. Sí, bueno, sacá la melodía primero. Escucha, bicho, entonces tenemos la melodía, ¿no? Digo, esto es la. Quinta al aire es la. Sigue siendo la. Viene un mi. Va un re. Del 10, mirá, habría que anotarla, ¿no? Anotala. 5-0. Tené tablaturita. Capo. Entonces ya empezamos, supuestamente te estoy alivianando el camino. Pero. Vos sos un genio, loco.
No, me charlé que no tengo soja. 5-0. Pero ¿se entiende lo que estuvimos haciendo, bicho? La vamos a ¿Eh? desparrar. La vamos a desparrar. Mirá, mirá, el tipo la imprimió en color. Me va a mostrar. El membrete es muy capo. Esto, para. Vamos a hacer un poquito más arriba, vamos a hacer una captura. Ahí está. Si hay miseria que no se note, sería la frase. Claro, y la mandamos al grupo, boludo, para que aprendan, aprendan giles, aprendan, aprendan el misil. ¿Por qué mi preferido el misil? No es porque usted sea de Córdoba. Che, loco, hablando de Córdoba, está el maestro Osvaldo Webb, está medio complicado de salud. Está jodido, ¿viste? Sí, tuvo un ACV. Sí. Pero está bastante complicado. Bueno, decime. Samba de mi esperanza, el título. Se me esperanza. Entonces, 5-0. Y cerrás o sea, y guioncito cortito porque se acabó. Samba. 5-0, ¿no? 5-0. Cerrá barrita. Samba. Vamos a aprender así. A ver, Gabriel. Y el 0, 5-0. ¿Pusiste 5? Vos me decís 5-0 y yo te interpreto mal. Un 5 y un 0. ¿Qué me interpreta? En la primera. Y sí, estamos hablando. Vamos a hacerlo todo en la primera cuerda, bicho de luz. Listo, ahí está, ya está. 5-0, dale. 5, 5 y 0. Un 5 y un 0. 5 y 0. Listo, cerrá. Ahí cerré cortito, no hace falta que cerré barra completa. Cerrá para saber que, para no perdernos. Zamba, Ya eso está. dice Zamba. Ahora vamos a Samba. hacer de mi esperanza. Ahora tenemos que agregar 5 notas. De mi esperanza. Ahora va a ser. Va a ser 0, 5, 7, 9 y 5. O sea, te repito, 0, 5, 7, 9, 5. ¿Tenés cinco Cierro notas? ahí. Ya Cerrá, siempre cerrá cortitos, eso, cerrá cortito. Para está. no perderte, nada más, no son compases, son ideas nuestras. Sí, son ideas. O sea, el fraseo, samba, listo. De mi esperanza. Listo, ahora. Ahora empieza igual, vos fíjate, tenés 0, 5, 7, 9, 9. En vez de 9, 7 o 9, 5, 9, 9. ¿Viste? Vos fijate que es casi lo mismo. Se vuelve. El anterior volví el 5, este se queda en 9, 9. Voy al principio, mira. 5, 0. Ahora hace lo mismo, pero 9, 9. No cierres. 12. 12, 5. 9, 7. Y ahí recién cerrás. Ahí terminó la primera Ahí. frase. Bien. Ahí está. 5. Andá revisando, vos fíjate tu hoja, ponela así en media adelante y andá viendo si yo hago lo mismo. Vos imagínate. Voy, ¿eh? Sí. Sí. Terminó en 7. Listo. Cerraste. Y ahora nota 10-2. Mirá lo que es esto. Esto es asesino. Pero está a propósito, ¿eh? Yo lo puedo resolver en la cuerda de arriba. Mirá. Pero ese queda para mí. No lo haga. Pero nosotros, en una sola cuerda, vos te das una sola cuerda y decís, con una sola cuerda, sácame esa mi esperanza. Si yo gano. Una sola cuerda. Claro, porque Entonces. eso es lo que yo estaba intentando hacer. Yo decía, hace cualquier melodía de cualquier canción, de cualquier disco, todo lo practicaba en una sola cuerda, ¿me entiendes? Entonces digo, en algún momento voy a saltar las otras. Tal cual. Cuando empiece a buscar tercera, cuando Exacto. empiece a buscar sexta, octava, décima. Pero mirá qué simple que es. Un 2 arriba. Un 2 en la primera. Es un 7 en la segunda. Y es un 11 en la tercera. Si todo suma 5. 5 y 4. 2 y 5. Lo que pasa es que todo esto lleva un tiempo y un proceso, obvio. Pero, Vamos. y obviamente que hay que estar con esto también mucho. Anota esto. Anotaste 10-12, ¿no? 10-2.
sueño. Ese sería el sueño. Dale, 10-2. Cerra cortito ahí, porque son dos notas como las primeras, ¿no? Sueño. ¿Viste que hoy hicimos dos notas de arranque y las cerramos? Sí. Fíjate que es una arquitectura esto. Va repitiendo la forma. Mira el principio. Ahora. 10-2. Vamos de ahí. Anota ahora 2-7. 2-7, 10. Está. O sea, 2-7, 10, 9, 0. Ahí termina. Bien, o sea, hay vos, había anotado 10-2. Cerraste la barrita. Ahora tenés 2-7, 10, 9, 0. Cerra barrita. Ahora. 0-5, 9-5-5. Sería el que a veces muere. 5-5. Cerra barrita. Siete, siete, cinco, nueve. Cerra barrita. Y ahora hace lo mismo, pero octavita arriba. Hace cinco veces el 14. Anotar. 14. Sí. Sueño, sueño del. Sueño, sueño del. Cinco veces el 14. Sí, está. 12, 9. Cerra barrita. Sueño, sueño del alma. ¿Ves que cerramos por frases? Si vos no entendés que esas son frasecitas, no podés. Recién termina ahí. Y el claro, final... pero por ejemplo, es lo que explicaba la chica. Ella le decía en algún momento... todas las cosas que dijo. El Beto, por ahí él preguntó si vos podías hacer con el cifrado una canción. Yo respondí, siempre que vos sepas la canción, porque vos le vas a dar el ritmo. En el cifrado lo que te está dando es la ubicación, pero si vos conoces de oído la canción, le vas a dar el ritmo vos solo. Si vos buscas con la partitura es que vos tenés... Una redonda, una blanca, una negra o figura que sea, tiene un valor determinado y le vas a ir dando el ritmo de acuerdo al valor y mucho más si conoces la canción. ¿Y por qué se tuvo que hacer eso? Porque como no se grababa la música en esa época, ¿cómo dejaba registrar la duración? ¿Por qué importaba tanto la duración? Porque no se grababa. ¿Cómo entendía claro. alguien? Ah, claro, tenía que haber un registro y la única manera era gráfico. Tal cual. ¿Y por qué no lo había en el barroco? Si eso lo empiezan a usar después. En el barroco se suponía que yo te daba a vos. ¿Sabes mi esperanza? Yo te lo daba así. Te lo daba con puntos. Eran puntos. Por eso se llama punto y contrapunto. El contrapunto. Eran puntos. No tenían duración. Porque vos ya suponía que vos sabías el ritmo. Claro. Si yo te doy, ¿sabes mi esperanza? Y te doy esos números, vos los vas a tocar. No basta preguntando una negra, una corchea. Tócalo. Si no conoces, escuchas a mi esperanza. Es lo que yo decía. Vos tenés que saber si sabes la canción o si la escuchas. Y yo te entendía a vos y viste, después ya siguieron teorizando. Entonces, ¿qué me voy a poner? ¿Para qué le voy a explicar? ¿Viste? Lo dejamos para otro debate, pero era eso. Teníamos razón nosotros, bicho. Si vayan a la charla de Néstor Gómez, 2 horas, loco, hablando que lo importante es el ritmo. Que lo importante es que las notas salen solas. Porque la melodía tiene que ver con eso. La melodía, vos estás desarmando el acorde y te le estás poniendo ritmo al acorde desarmado. Vos desplegás eso. Cuando vos entendés que lo que tocas desde un La a un Mi, estás tocando todas las notas que están dentro del acorde de La y pasas por la de La, estás desarmando el acorde. En cada clase que nosotros vamos teniendo, en cada clase, me van cerrando un montón de cosas. Y eso está bueno. Y se van abriendo otras cosas y después se cierra después y después a lo mejor ahora abrís otra que después lo cerrás un día y así. Entonces, vamos, terminamos esto. Desde 14-14, ¿cómo teníamos? 5-14, 12-9. Ahora tenemos el final, 5-9. 5-9-12 sería 5.
5, 9, 2, te voy repitiendo las de vos, no las copies dos veces siempre. Yo te digo, sería 5. Ah, 5, 9, 12 quedó. 5, 9, 12. 5, 9, 12, 10, 7, 4, 2, 4, 5. Fue genial lo que hizo ahí. Porque el tipo en esa frase pasó por los tres acordes. Ni tenía la puta idea del loco, obviamente. Si era un bodeguero, ¿de dónde? ¿De San Juan? ¿De dónde era? Tararía de esto. Y no, claro, es que no tiene otra samba. Y si tararía una sola cosa en su vida. ¿Entendés cómo se llama? Bueno, como tarea, yo voy a tratar de buscar de acompañante de esa nota, ¿no? Entonces, mire, lo primero que va a hacer vos con eso va a ser, lo primero que va a caminar es así, samba. Anotale con un cifradito arriba, que eso es la. Empieza en la. Arriba, o sea, no lo pongas muy pegado a los bajos, ponéselo más separado. Eso ya no lo voy a, pero escúchame, eso lo voy a buscar yo solo si yo tengo la canción con los acordes. Y con el la y todo, entonces, y bueno, ¿qué va? Lo primero que va a buscar es esto. Ahí le estás tirando los bajos de arriba nomás, al aire. Quita y mita, también. Y fe. Fíjate, mira, vos tenés. Si la haces en la mayor, tenés el re y el mi, y ahí te queda el bajo al aire. El mi, el la y el re. Muéstrame la partitura a ver si le pifiamos algo por las dudas. Ponémela firme. Mierda. Derechita. Sí, el 10-2 está criminal. Ahí tenés, mira, el del medio, 0-5. Eso 0-5-9-5-5, en la parte del medio, ¿ya ves? 0-5-9-5-5. Bueno, es 0. No es, es 0-5-9-7-7. Esos 5-5 son 7-7. Ahora lo descubriste vos, lo escribí mal yo. A ver. Lo descubriste vos, lo escribí mal yo. Vamos a ver el bar después. En el video se va a saber. Fíjate, vos me decís esos 2-5 que son 7. Claro, esos 2-5 que están en el segundo. Por eso digo la parte del medio, sí. La frase del medio. Por eso se separan las frases, ¿ves? En el segundo. Entonces, ¿qué son 2-7? ¿2-7? 2-7, sí. Por eso. ¿Y arranca con 2-7 de vuelta? Claro. No, pará, vamos a ver. Después, capaz que sí. A ver, Gabriel. Después está bien, ¿sí? Después va 14. Está perfecto. Bien. Bueno. Entonces estaría perfecto. Bueno, loco, si quieres que cortemos, cortemos. No tengo ningún problema. Esa es la melodía original, bichito. ¿Qué podés hacer con eso? Otra cosa, es decir, bueno, fíjate. Lo que tenés que revisar ahí, ¿cuál es la nota más grave y cuál es la nota más aguda? Bien. Yo tengo fa sostenido, tengo un mi, fíjate, tenés el mi. ¿Y en el 14 que esa es la más aguda? Sí, un fa sostenido. Qué punterión, dijo el tipo, ¿no? Mira. Claro. A simple vista dijo. Mi, el 12, fa y fa sostenido, el 14. Hace una octava y una nota. Es lo más largo que tiene. Eso. Tenés. Eso es como una fórmula matemática. ¿Viste?
¿qué hago? Sí, ¿Avanzo? Porque vos me decís eso y cuando dice la samba para olvidarte, pega casi muchas notas parecidas. Es que si estás en la mayor, va a estar en la mayor y va a tener. Y te va, y es más, vos fíjate que hay tipo que con los años se les ensucian más unos casilleros que otros. Vos te das cuenta hasta que entran en la idea, tocan. Le dije, puta. Se les gastan, les brillan mal. Ven los diapasones y. Claro. Estuvo buena esa, boludo. Anotala. Hay tipo que se les gastan más unos casilleros que otros. Claro. Claro, porque tocan mucho ahí. Ta, 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 ta. Claro. ¿Entendés? Un sector, vuelve esta parte de acá, pa, todo bien lustradita, de acá arriba tierrita, ¿viste? Claro, ¿viste? El diapasón más virgen, pero esta parte lustrosita, ¿viste? Vuelve ya gastadito, ¿no? Entonces, pero es eso, mi negro. Y vos fíjate que hasta lo mismo casillero cuando va a hacer entrar de nuevo una viola, en el 5, en el 4, en el 7, la primera y la segunda cuerda, en los primeros violeros, o sea, yo cuando le llevé a entrar, las dos primeras están, pero la cuerda entra, ya entra la cuerda y no podía hacer esto. Así, entra y sale. De los calculas 20 años pisando la cuerda. Tenés que darle con el nylon a la alpaca, ¿eh? ¿Viste? La gota en la piedra, tal cual. Y se logra gastar, mira, no sabía. Bien, pero vos vieras. Yo ya cuando la mandé a trastar el año pasado, porque a mí se me metía adentro. Entonces no podía hacer. ¿Por qué querías esto? Y dice, entraba y salía. O te lastimaba la cuerda después, porque si la metés y la sacás. Claro, te la empieza a lastimar y se corta más rápido. Claro. Entonces, bicho, pero fíjate eso, ¿no? Si vos, yo tengo este mi a este fa. Esos son mis extremos, ok. Entonces digo, si yo le quiero pasar de octava, si yo le paso a este mi, voy a tener este mi con qué? Con este fa. Ese es mi registro. Yo de acá voy a tener el samba. Entonces digo, ¿qué empieza? En la, hace la mi, ok. La mi. Y agarro en el renglón de abajo en otra hoja y la escribo transportada, la escribo ahí, pero segura con las notas. Porque un boludo yo la sacó segura en algún lado. Yo estaba seguro ahí. Por eso me aseguré que la anotamos bien. Anotamos bien la melodía ahí, ok. Después las toca en la octava que quiera. Más rockera, pero no importa, saqué esto. De último, no me gusta acá. Empiezo en la. Tengo este lado de la quinta. ¿Y cuál es mi ventaja? Que yo sé que no me voy a pasar este mi. Entonces yo toco seguro. No me voy a caer nunca para acá afuera. Claro, claro. Voy a este mi. Este es mi máximo. Y mi agudo máximo el fa. Este. Porque antes era este. Y antes era este. Claro, depende de la octava que esté, va a tener límite. Entonces, si vos te limitas, estás relimitado, listo. Es más, yo digo este. Yo quiero sacarla. Desde empieza en un mi. Si yo soy canchero y yo aprendí todos los patrones de la Berkeley en el concert, ¿viste? O en la colmena. Entonces yo toco acá. Ahí tengo la escalita mía. Nada más. Fui como un pelotudo, pero yo quise, yo me corrí todo el tag porque yo no conocía la escala. Claro. Yo quise, exploré todo el mango, pero nadie me saca a mí de este pelotudito que no salió nunca del departamento a estudiar. Este es el tipo que no salió nunca. ¿Ves? Pues está ahí, está en. Claro. A diferencia que del Beto. Bueno, el Beto te anda por todo, Chaco. Va y viene, ¿ves? Claro, pero el que toca acá, ese que voy a decir que toca acá nada más. Y debe querer tocar por acá arriba, me imagino. Algo debe hacer. No, porque por ahí tocan los chotos, el loco toca acá. Es más, se cortan, compran guitarra con corte por eso. La puta vida después se pasan del 12, pero viste, compran guitarra con corte.
Claro, toquen, no toquen más que ahí. Pero sí, que a lo sumo comento. Es que acá termina la guitarra, papá. Ahí se acabó la guitarra en el 12. Y empieza de nuevo, pero es lo mismo. Pero la Cualquier mayoría cosa. se mueve del 12 hacia acá. Si vos lo entendés acá. Y acá hay mucho para, acá en estos 3, 4, 5, acá, en estos 5. Hasta el 4, no, ni siquiera el 5, porque el 5 es la otra cuerda al aire. Hasta el 4 resolveme todo. Acá terminame la guitarra, ahí. Claro. Dale cualquiera una guitarra hasta el 4 nomás. Nada más. Do sostenido menor. No, papá, hasta el 4. Hasta el 4. ¿Cuál era? Do sostenido menor. Ah, y está ahí, bueno. Y lo entré a buscar. Pero lo saqué o no lo saqué. Estaba practicando el otro día esto, mirá. Y me cuesta un huevo, boludo, hacerlo. Me acordaba cuando se clava. Me acordaba de la frase, boludo. No le quiero decir yo. Cuando vos hacías un carnaval y a mí se me habían trabado los dedos. Dijiste, ¿qué pasó con los jujeños? Se quedaron clavados. Claro. No, pero está. Es difícil hacerlo. Hay que, o sea, requiere práctica. No es que sea una ciencia, pero sino que. Pero si vos pensás que es el nuevo Re 7 y va a ser así, a mí me costó un huevo aprender este, el disminuido. Hay otro que tiene acá, como que tiene dos notas acá y tiene dos notas acá. Es un mi, no sé cómo que se llama. Que tiene cuatro, me parece. No sé si es ese que estoy poniendo. Algo parecido a ese. ¿Dónde O lo más hice? abajo. No me acuerdo el nombre ahora, pero tenés que poner como una araña. Toca dos notas acá y dos notas por acá. Es más difícil que la mierda también. Son cosas que se le ocurren a ustedes nada más. ¿Pero en qué lo viste? En la samba de que toca Germán en la nochera, Puede ser. lo toca, es como decís vos, un resuelve con un tritonal, puede ser. Puede ser. Sí, no, lo he visto yo, lo he visto, lo hace Germán ahí, por ahí. Ahí. Ese es. No, 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 lo hace con los cuatro dedos. Así es eso. Mi 7, así mi 7. Así mi 7. Bueno, ponele la séptima en mi. Sí, para el re. Bien, no, no, ¿por qué te matás? Ahí está en el re, bien. Y ahora tapa el fa, ya que está. De la cuarta, el fa de la cuarta. Aparte vos ahí está, mira qué difícil. Es el la. Es cuestión de ver nada más, a veces. Pero bueno, me gusta el desafío este a mí. Esa era más o menos la idea que yo la estaba buscando. Bueno, y ahora tenés con esta, ¿no?
o menos así, ya le he faltado obviamente, pero eso lo hice solo, o sea, del huevea con la guitarra. Tal cual. Pero, bueno, más o menos voy comprendiendo algo de lo que yo quiero hacer, porque tampoco quiero cantar, yo quiero hacer tipos solos, nada más. ¿Qué tal el tipo? ¿Quiere hacer su solo, su versión? Claro, está perfecto. Quiero, no, ¿por qué siempre me tengo que pegar a lo que otro pelotudo escribió? Sí, y le cabe, que encima le cabe lo de pelotudo. Encima yo tengo que estar rompiéndome la cabeza con las notas que el otro se ocurrió poner, y a lo mejor yo puedo, si lo haces vos, y te adaptas y lo sentís más cómodo, lo aprendes más rápido. Tal cual. Y el proceso sucio que lo sigo haciendo yo, que sacar la melodía, es lo que hablo. Vos tenés que llegar a piola. Y anotar, claro, y tachar, anotar y tachar, borrar y tachar, y no tachar. Tener opciones, que es lo que hacía el Daniel Uno de Mendoza. Él me mandaba dos o tres. Y algunas eran muy parecidas. Y yo digo, saque de acá esto, de acá. Y entre todas, viste, así, es como que luego te juntaba los cuerpos, pero te daba las piernas de uno con el. Después tenía que usar. Un accidente ferroviario, ¿viste? Bueno, el tipo te traía. Era un accidente ferroviario lo que te mandaba el tipo. Y bueno, y de ese accidente ferroviario, así, bueno, de acá, esa parte, fíjese que está mejor. Está mejor de aquella, rescatamos la pierna, ¿sabes? Aprovechemos esa pierna que está más o menos. Claro. Entonces, eso es lo mismo, vas juntando partes, porque vos cuando entendés que son partes, y cuando entendés que es copiar y pegar lo mismo, fíjate cuántas veces tenés notas iguales ahí. Sí. Entonces, qué hijo de puta, o sea, y eso le perdés miedo, le perdés el miedo a la melodía. Y vas a decir, y son notas cerca. Y sí, no busqué notas, no busqué un 0, un 8, un 12, un 0. Tenés notas cerquitas. Cuando van ahí, son notas cerca. Mira, mira el tristecita, copia y pega el loco sobre dos acordes, lo mismo. Un capo, Ramírez. Claro, no, sí. No, sí, yo bastante conforme, o sea. Primero no sabía si iba a poder más o menos asumir esto, pero digo, o estaré toda la vida atado a una partitura mira, intentar hacer si te venía a atar acá, estamos a la bola, acá te. No. Porque siempre estudié lo que está escrito, y lo estudié solo. Pasa nunca de un do sostenido, porque la más aguda que tenés es el fa sostenido, que pasa al final cuando viene el re. Entonces, viste, cuando se te escapa la primera y no va la primera, entonces la melodía está en la segunda cuerda ahí. Pero una cuestión básica de física nuclear, no, es física básica. O sea, allá llega el punto ese y hay de un mi a un fa, tengo mi, octava, una novena. Es el registro de la samba. Nueve notas, boludo, y no, ni siquiera se tocan todas. Claro, pero, por eso es que hay que buscarla. Claro, claro. Después ves, bueno, qué cosas, más cosas que rinden menos. Entonces después empezar a qué usás, qué no usás. Claro. No, y dentro de todo yo estoy tocando bastante. Últimamente toco bastante la guitarra y como que... mientras más miras el mástil, o sea, lo toco, pero lo toco estudiando olor, no lo toco el pedo, ¿entendés? Claro. Porque si vos lo tocas siempre la misma nota y no aprendes nada, pero si lo toco corriendo las octavas, paveando, entonces vos ya se te va haciendo la memoria de los dedos y también la cabeza y la otra mano. Pero es una serie de conjunto de acciones. Pero no. Y también pero... cuando se distancia largo yo me cagaba también para tocarlo, porque no, o sea, yo nunca lo había pensado en una sola cuerda. Lo toco en una posición y listo. Cuando tú lo haces desparramar y bueno, viste. Después vamos a ver si te dicté mal yo, capaz que te he dictado mal o que vaya a copiar mal, pero viste que queda la duda. Pero viste, o sea, porque tocar por parte y ir pasando las notas es lo más engorroso. Es la parte claro. Más. Que es la parte sucia, el laburo. Pero él es lo que van a firmar el loco. Lo que hace que eso sea Samba Mi Esperanza y no sea Samba El Grillo. Claro. Sí. Bueno, vamos a ver si hacemos algo con esto que me has dejado. Vamos a ver si probamos para el martes. Qué capo el tipo. ¿Y el sábado va a estar en el fogón o no? ¿Va a poder este sábado? Y voy a hacer una entrada tal vez como a las 5. Si te dejan.
No, el sábado tengo franco. No, no, si te dejan las de Venezuela, te digo. Ah, sí, pero. O sea, yo decía, en algún momento dije, esto toma algo con partido truco, porque cuando somos Claro. muchos, Sí, cuando no, somos no. muchos, la consigna debería ser, toquemos Total. dos y dejemos que toque otro, ya está. Para hablar gilada tenemos las clases. Todo como recibe y salga, claro. Claro, toco me voy, claro, dejá Ya. de joder. Había varios que estaban, yo veía que estaban que querían salir, ¿viste? Y le... Está grabado esto, no puedo hablar, boludo. No, no, pero igual ya cortamos, no importa, sí. Que se ve un comentario que se dio cuenta, se ve que solo se va a dar, que así se dan, tiene que darse cuenta solo, ¿viste? O sea, claro. Pero bueno, Y, necesitamos pero esa. estaban los chicos que todos yo veía que el señor este, no sé si el, tu paisano, no sé si al final cantó o no, porque se fue antes, me parece. ¿Cuál, che? Tu paisano ahí, el periodista. Rapetti se fue temprano y después volvió la noche. Ah, volvió la noche él. Pero no obstante, cuando volvió, él estaba, viste, que ahí encontró con la gente de Venezuela, él se encontró ahí. Entonces él le entró a tirar letra a la gente de Venezuela, sin haber sabido, nosotros nos queríamos morir. O sea, yo le decía, No, no sí, claro, sabía mi esa hermano parte, lo reavivó, viste, o sea, nosotros estábamos tirando. Y él el llegó y le loco le echó. tiró, le empezó a mover el beso al fueguito. Como él llegó, viste, y no sabía nada, mi claro, lo vio ahí, bueno, otra vez. Otra vez sopa, loco. Yo, tenés que cortar el rostro. No, bueno, pero tan lindo los fogones, eso, boludo. Tan lindo, tan lindo. Tan lindo porque. Pero claro, ahí tiene que ser más participación instrumental, o sea, de que cada uno toque y haga lo que sabe hacer, porque el Claro. objetivo de esto, me parece a mí, que es que cada uno pueda demostrar lo que está aprendiendo. Y todo esto es marketing para vos también. Vos sos el profesor, viene otro, te dice, sale el amigo tuyo, este Carlos, y dice, mira, el pelotudo ese que le enseñé este. Y viene otro y dice, bueno, yo nunca toqué una guitarra, me parece que soy Falú. Y viene otro y así se generan las polémicas, ¿me entiendes? Sí. Pero está bueno, pero está bueno, pero cada uno tiene que tocar y por lo menos, no sé, a mí me pasa que a mí me gusta tocar, pero por ahí veo que otros chicos... Quieren tocar también a veces y no tienen el pie para tocar o no se animan a entrar, ¿me entendés? Decir, che, toca de una Claro. vez, toca algo, si total, no estamos acá en el jurado de baile de Tinelli ni estamos para hacer nada, si... Y si el sábado, el siguiente fin de la nueva que tiene dos clases, la, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. La chica nueva, la que empezó el otro día. Ay, ahora se me Sí, fue. ya sé cuál decís vos, como la La cantante se llama. de los lunes. Hice los ojos negros. Hice el otro día en la segunda clase la cantó a los ojos negros y bueno, la rasca, listo, canta yo vendo un ojo negro el sábado. Hoy no me Pero sale el claro, nombre. porque vos decís... Es lo de ella. Ella tiene dos. Tiene eso. Es Tiene el que tema. Bueno, lo que vos listo. tenés, acá sabemos que esto Y va a esperar. es como una Y va a escuela grande. esperar. Esto. Tenés Y alumnos que recién comienzan, tenés alumnos que a lo mejor tocan algo, otros que quieren hacer otra cosa, pero cada uno sabemos que a lo mejor también hay profesionales, pero también hay que los profesionales tienen que respetar y los que recién están comenzando. Me parece que es una cuestión de aprendizaje, nada más. claro. No es una competencia para ganar la guitarra de oro. Es para pasar un momento y que cada uno se sienta realizado con lo que aprende por online, que esto es un logro importante. Claro. Que vos Online. me enseñes a mí de Río Cuarto a Córdoba, o que le enseñes a un tipo que está en Colombia, o a un tipo que está en España, o a otro que está en Ucrania, o otro que está en Francia, qué sé yo, es un logro importante. Tal cual. Habla muy bien de vos como profesor, como lo que te gusta hacer. Tal cual. A mí me parece bárbaro. Yo la verdad que ahora... Si me dieron la opción de ir presencial y online, yo me quedo online. Tal cual. Porque estoy en mi casa. Nadie me jode, no tengo que movilizarme, no tengo que ir a otro lado. ¿No se te fue la mano? No, no se me fue la mano. Porque antes salía más barato, pero venías acá y gastabas para venir. Ahora no salí de tu casa, Julián. Si quieres que te siga Pero cobrando el. ese planteo te hacen, contame. Dos de los que venían acá, yo el año pasado cobraba 1.500. O sea, este año empecé a cobrar 1.500 las cuatro clases, ¿no? O sea, bueno, está bien. Este año ya online 2.000.
Y 2.500, o sea, 2.000 me empecé en diciembre. O yo hago un aumento en diciembre y un aumento en marzo. Entonces en diciembre, en el aumentito de diciembre, ya me fui a 2.000. Como quedaba poco acá en la sala, Ahora, pero yo digo, ¿no? Te hago una comparación, por ejemplo, yo con las horas de tenis, con la clase de tenis y con las clases de guitarra y con todo el mundo se queja, pero nadie valora el laburo del otro, boludo. ¿Me entiendes? Vos venís a tomar una clase de tenis, ponle, yo te cobro la hora 800 mangos. Pero todo esto me cobra, y sí, pero tenés una cancha que tiene una infraestructura que hay que mantenerla. Hay que Claro. echarle polvo el ladrillo, hay que regarla, tiene que venir un boludo a mantenerla, pasar el todo. Las pelotitas, cada pelota vale 200 mangos, boludo. Las raquetas. Te agarro un ataque furia y me rompen las raquetas, salen 15 lucas hoy. Y claro. ¿Entendés? Y bueno, y aparte tenés una persona que se capacita para enseñar y para aguantar las boludeces de otro, y viene otro pelotudo a cuestionarte cuánto estás cobrando. Me parece irrisorio, boludo. Y bueno, sí, me te pasa. Que cuestionen esas cosas cuando. O viene a ponerle una vieja a tomarse la presión. ¿Cuánto me cobra? 100 pesos. 100 pesos, pero nada más me hace para una cosita que se pone acá. Y sí, pero le puedo salvar una CV, le digo. Le puedo salvar la vida. Claro, tómeselo usted. Si se puede tomar sola, claro. Claro, si no, doña Porota te pone una inyección a, qué sé yo, 20 pesos. Vaya, doña Porota. Claro. No vamos a discutir por dos mangos. Vaya doña Porota, déjese hinchar el huevo. Pero es así, loco. Pero no, no, yo no, yo te digo, en ese sentido no tengo ningún inconveniente, me parece. Ya, vos viste, yo desde que quise te lo planteé, te puse Sí. por primera ahí. Ya estoy, Tal sí. cual. Y Encima me así. había embolado un poco, porque yo te había preguntado. Y, bueno, y me habías pasado por alto, se ve. Dije, bueno, pasa que este guaso, digo, debe andar 200 kilómetros por hora y se le habrá pasado el mensaje mío, digo. Bueno, será que no será, que no será este guaso que me tiene que enseñar, será otro. Bueno. Y después, como a los 2 días, cayó un mensajito tuyo. Que te había pasado el mensaje, claro, se te había, y ahora que veo el grupo, imagínate, con todas las pelotudeces que preguntan, 500 pasan de largo. Y cuando después va dentro a bajar y empiezo a encontrar los más 54 y me fijo si yo le contesté o no, y vos me habéis quedado con los que no están agendados allá al fondo, ¿viste? Claro, Pero así. claro, claro. Bueno, loco, te dejo, así te va a cenar tranqui. Sí, boludo, uy, ya estoy Muy, tarde muy, para. muy. Las clases son muy, muy buenas, loco. La verdad que me queda mucho aprendizaje cada vez que tomo clase. Y si te quedó alguna frase, colgala ahora. Si quedó alguna frase de esto, subila. Para No, el no libro. me gusta. No me gusta generar polémica, mía, boludo. Loco, bueno, lo estaremos viendo el martes o el sábado, si entro. Sábado de sábado. Hacete tu versión el sábado. Hacé algo. Vemos cómo entramos. No, el sábado voy a tocar a la pobrecita nada más. Voy a entrenar con la pobrecita y largo con la pobrecita y ahí la dejo. Bueno. La pobrecita es la de basto que tengo, es la de espada. Bien. Es la que me sale. Así que ¿Está bueno, bien? vemos. Que vaya a Negro, cenar. suerte, mi negro. Chao. Muchas gracias, cuídate.